Bueno, mi educación, como la de todo ser humano, empezó en el hogar. Y yo nací en un hogar de buenas costumbres, un hogar en que se privilegiaba la autonomía, la independencia, las decisiones propias de todos sus integrantes. En mi casa nunca hubo reglas ni órdenes, había era discusiones. Y mi educación temprana fue muy unida a mis padres, especialmente a mi papá, con quien aprendí a leer creo que antes que hablar. Y discutíamos muchísimo, historia, geografía, filosofía. Mi madre fue también una influencia muy grande, porque ella era una mujer muy avanzada para su tiempo. Ella fue ecologista antes de que aquí hubiera preocupaciones ambientales y desde luego feminista, antes de que existiera el movimiento feminista propiamente dicho. Estoy hablando de los años 50, de los años 60, y fue una de las primeras mujeres que asistió a la Universidad de los Andes, donde estudió filosofía. Yo fui al Colegio Nueva Granada, estuve desde muy chiquita y me recuerdo cuando aprendí inglés, porque mis hermanos, para no tener que jugar conmigo en la mesa, hablaban en inglés y yo no les entendía. Y muy pronto, cuando me matriculé en el colegio, pues aprendí y pude perseguirlos para que tuvieran que jugar conmigo. Me fui a los 14 años a estudiar a Estados Unidos, a un internado. Todos los internados son rigurosos y duros. Y yo creo que ahí conocí por primera vez la soledad. Fue para mí una separación del hogar muy dura, pero a la larga importante, porque yo creo que destetarse uno a una edad en la adolescencia le confirma su vocación de autonomía y de independencia. Estudié en un colegio de mujeres, académicamente muy riguroso, y de ahí salí para la Universidad de Harvard, donde estudié filosofía y después economía, y donde me inicié en las luchas políticas. Yo fui parte de los movimientos estudiantiles que se llevaron a cabo en la universidad durante esos años de los fines de la década de los 60. Marché contra la guerra del Vietnam, marché por la libertad de Nelson Mandela, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los negros. En fin, fui dirigente estudiantil y también colaboré con un periódico que circuló en todas las universidades de Estados Unidos, que se llamaba New Left Notes. Llegamos a tener 500,000 ejemplares en todos los campus universitarios. Yo regresé a Colombia en el año 72 como economista, y trabajé como economista durante largo tiempo hasta que en la edad madura, después de la constituyente del 91, tomé la determinación de culminar estudios de derecho. Me volví abogada y posteriormente hice los estudios de doctorado en derecho financiero y tributario en la Universidad de Salamanca de España. Y yo continúo mi educación. Todos los días me formo. Leo mucha filosofía, leo mucha literatura, leo mucha historia y desde luego leo mucho periódico y leo mucha revista y mucho blog de internet para escuchar y sintonizarme con las opiniones de la gente. Es que los estadounidenses, estoy hablando de la gente de a pie, tienen un profundo sentido democrático en el sentido de respetar mucho el esfuerzo de cada uno, su capacidad de formación y de trabajo. Allá no funcionan ni las recomendaciones ni los apellidos, aunque tristemente en estos años desde que me gradué del colegio y de la universidad eso ha venido cambiando. Pero a mí me correspondió una época en que florecía el concepto de igualdad en los Estados Unidos. Incluso los economistas que yo leí en esa época fincaban muchísimo su concepción teórica en que el sistema norteamericano había logrado vencer la concentración del ingreso y que la gente con su propio esfuerzo podía salir adelante.
Eso es algo que a mí me ha imprimido, me ha generado una conciencia muy grande de que los grandes esfuerzos pues requieren grandes compromisos y que a uno no le llegan las cosas ni le deben llegar ni por herencia ni por posición social, sino por el compromiso con uno mismo y con la sociedad. Sin lugar a dudas, uno de los grandes retos de nuestra sociedad es la democratización de la educación. La segregación que usted menciona es el pan de cada día en la educación, en la salud, en el trabajo. Cuando yo fui contralora de Bogotá a comienzos de los años 80, hicimos un estudio con un profesional del Banco Mundial que yo todavía recuerdo. Él se llamaba Rakesh Mohan. Y en ese estudio de la ciudad que hizo el Banco Mundial, pudo deducir que la expectativa de ingresos en la vida de la persona dependía mucho más de dónde nacía, de qué parte de la ciudad era su entorno familiar, que del número de años de educación. Así es que escuche bien, el tema de la democratización no es solamente un tema de mejorar la calidad de los colegios, que tiene que hacerse, sin lugar a duda, y en eso estamos comprometidos, con una mejor capacitación, acceso a mejores condiciones laborales de formación y de educación permanente de los maestros y docentes. Tiene muchísimo más que ver con la segregación social de nuestra sociedad y por eso es tan importante la idea democrática. Bueno, yo le quiero decir una cosa. La calidad de la educación tiene muchos componentes. Y ese retroceso tan grande que hemos visto en las pruebas PISA, que hemos llegado a un poco honroso lugar 63 entre 65 países en 3 años, hemos bajado como 20 escalones, tiene que preocuparnos. Yo creo que eso tiene que ver muchísimo con varios factores. Uno, desde luego, el nivel de formación de nuestros maestros. Parte de la calidad de la educación tiene que ver en el acceso permanente a los instrumentos de la pedagogía y a la formación en pedagogía y en saberes de nuestros maestros. Eso no está incorporado en la política pública. El segundo tema tiene que ver con la calidad del entorno del estudiante. No solamente las instalaciones de los colegios, el acceso a los laboratorios, a las bibliotecas, el acceso a la cultura más amplia que tiene que rodear la educación pública, sino también a los básicos del bienestar estudiantil. Un muchacho sin un almuerzo balanceado, sin un desayuno que le lleve la atención a la formación, pues es muy complejo. Así es que la gratuidad en la educación que hemos implantado en la capital de la República debería servir de ejemplo para la gratuidad a nivel nacional. Allá se entiende por gratuidad cero matrícula. En Bogotá hemos entendido como gratuidad no solamente no pagar la matrícula, sino tener el programa de salud al colegio para la atención primaria y la prevención de todos los alumnos. Hemos entendido la gratuidad también como la garantía del restaurante escolar. Hemos entendido la gratuidad también como el acceso a los útiles escolares, al transporte hacia el colegio y en el bachillerato, en los cursos superiores, en una plata de bolsillo para el estudiante para mantenerlo dentro del sistema educativo. Eso es algo compensatorio, pudiéramos decir, del problema de la segregación social que sigue influyendo tan dramáticamente sobre los índices de la calidad de la educación. Entonces nosotros lo que tenemos es que elevar la sociedad toda. Nosotros hemos percibido que esa facultad tan importante en cabeza del Estado de la Inspección y Vigilancia de la Educación Pública es fundamental para mantener estándares en la educación pública, para mantener contenidos, pero de más en más se está utilizando para reorientar la educación pública del pensamiento crítico hacia lo que ahora llaman las competencias, hacia la funcionalidad de la educación solamente al mercado. Me parece que una educación pública tiene que hacer ambas cosas.
Y el hecho de que en Colombia el sindicato de los maestros sea una organización fuerte ha generado muchas suspicacias, ha generado el convencimiento de que desde el Estado también se quiere manejar el contenido de la educación y su viraje hacia algo mucho más funcional al mercado, en detrimento de la capacidad crítica de los estudiantes. Para eso, la mejor arma de la que puede contar un Ministerio de Educación, pues desde luego es la evaluación. A través de la evaluación se puede eliminar la sindicalización y la autonomía de los docentes. Yo creo que es un tema de democratización del Estado y de democratización de la educación que tienen que ir de la mano. Yo soy partidaria de que haya evaluación y autoevaluación, pero me parece que el Estado colombiano todavía no ha dado las muestras de estar haciéndolo en una función educativa y no en una función laboral. Bueno, el mecanismo es el mismo. El mecanismo es el diálogo, es la construcción colectiva. Colombia tiene un estudiantado en número muy inferior al que debería tener para su nivel de desarrollo. Son apenas 650 mil estudiantes en la universidad pública. Se gradúan entre la universidad privada y pública solo 12 de cada 100 bachilleres. Es un indicador bastante inferior al que se requiere para no solamente democratizar la sociedad, sino garantizarle oportunidades a los jóvenes para poder tener el ascenso social en Colombia y el desarrollo real de sus potencialidades. Hay una falta de oportunidades enorme en el tema de la educación. Nosotros no somos partidarios de que se ingrese el ánimo de lucro a la educación superior como lo ha querido el gobierno actual. Yo sé que la ministra de Educación sostiene que el ánimo de lucro ya entró, pero es muy distinto tener organizaciones, fundaciones sin ánimo de lucro manejando las universidades privadas que empresas de carácter comercial. Así es que nosotros en ese orden de ideas queremos mantener la regla de excluir el ánimo de lucro de la educación superior. Pensamos que está desfinanciada. La desfinanciación de la educación superior ha sido una especie de férula en contra de la autonomía universitaria. Desde la ley 30 del año 92, diría que prácticamente se congelaron los presupuestos públicos hacia la universidad pública, porque solamente se ajustan con el costo de vida. El acumulado son 11 o 12 billones de pesos de déficit estructural que está pesando, pero de manera terrible, sobre la universidad pública y su calidad. Hoy en día el presupuesto público solamente aporta la mitad de la financiación de los estudiantes actualmente matriculados. Eso está llevando a la privatización y al ánimo de lucro por la puerta de atrás, porque en vez de concentrarse en mejorar la calidad de los pensum académicos, los rectores andan corriendo a buscar negocios, contrataciones, cursillos, para poder alimentar el presupuesto público en vez de estar en lo que les corresponde, en la proyección de una universidad pública de altísimo rigor académico y de prospección para el futuro de sus estudiantes. Bueno, nosotros tenemos que acoplarnos a indicadores internacionales. Colombia gasta algo así como el 0,20 o el 0,30 de 1% de su presupuesto, de su PIB para ciencia y tecnología, cosa que es absolutamente insuficiente. Tenemos que llegar por lo menos al 1% y el óptimo es llegar al 3% anual. Eso implica una reestructuración de fondo de todo el gasto público nacional. No podemos estar de acuerdo con la manera como se ha pretendido aumentar la inversión en ciencia y tecnología a través de las regalías con el mecanismo que usted menciona.
tiene muchos defectos. El de la clientelización es uno. Pero es que, ¿quién dijo que los gobernadores son los más indicados para orientar el gasto público en materia de ciencia y tecnología? Pienso que eso se haría mucho mejor en las universidades. Colombia ha hecho enormes avances desde la universidad pública en materia de investigación, y de más en más se les está cercenando esa autonomía universitaria para direccionar la investigación hacia el tema pues fundamental, que era el recurso que antes se manejaba a través de Colciencias, que no lo manejaba la universidad, pero por lo menos era una entidad de carácter independiente. Pero ponían a los profesores a estar concursando no en función de las líneas de investigación de la comunidad académica, sino de los procesos de oferta de Colciencias, que a fin de cuentas era un tercer sector gubernamental. Pero ahora con las regalías pues hemos acabado en el peor de los mundos. Aumentos de recursos para ser direccionados no se sabe con qué criterio. Nosotros regresaríamos ese proceso de definición a la academia, de donde nunca ha debido salir. Yo siempre he sido muy partidaria de un concepto europeo y más que todo francés, que es el de la ocupación democrática del territorio. En cada pequeña población francesa hay acceso a los bienes de la cultura. Primero que todo está el correo, hay una biblioteca, hay acceso a distintos bienes culturales, porque es una política de Estado. La ocupación democrática del territorio también hace que en cada población pues haya acceso a la salud, acceso a la educación, haya acceso absolutamente a todos los bienes y servicios de los cuales un ser humano en el nivel de desarrollo de su país tiene derecho a esperar. Nosotros desafortunadamente en Colombia hemos tenido una ocupación antidemocrática, yo diría que autoritaria, del territorio. Especialmente en las zonas rurales lo que llega es exclusivamente la fuerza pública. Nosotros tenemos que cambiar el paradigma. Claro que ese desde el punto de vista de la eficiencia económica, más barato prestar todos esos servicios en las ciudades. Y uno a veces no deja de pensar que, como un presupuesto recóndito de tanta violencia que hemos tenido tan recurrente en nuestro país, está la de la expulsión de la gente de los campos a las ciudades, donde es más barato prestar la atención. Creo que es un concepto totalmente equivocado. Y nosotros, en el proceso de construcción de paz y reconciliación que tiene que iniciarse, y si no se ha firmado el acuerdo de paz de La Habana, cuando lleguemos el próximo 7 de agosto a la presidencia de la República, nos vamos a poner en la tarea de terminarlo en los primeros 100 días de gobierno. Es el proceso de construcción y paz y desarrollo. Esa reconciliación necesaria con nosotros mismos, con nuestra realidad, con nuestra identidad. Y tenemos que ocuparnos fundamentalmente del tema de la ocupación democrática del territorio en el campo colombiano. Nosotros pensamos que eso implica una política pública muy seria de cultura general, que tiene que adelantarse incluso por los medios de comunicación de manera masiva por el Estado. Nosotros lanzamos una campaña de no me discrimines, me llevas en tu sangre. Todos tenemos que entender que somos iguales. Esta es una sociedad que no le ha dado la importancia al principio democrático, y el principio democrático de la igualdad real, no de la igualdad formal ante la ley, es algo que se tiene que enseñar desde la cuna y desde luego desde el colegio. Creo que nosotros pues tenemos que hacer muchas campañas para los adultos, pero nunca vamos a poder reemplazar lo que es iniciar una educación en cultura de paz, en cultura de igualdad, en cultura democrática, en civismo, desde la escuela hasta el nivel universitario. Es una cátedra y una formación permanente para que la gente aprenda a ser ciudadana.